Vamos a cambiar un poquito radicalmente de tema en este caso, porque tenemos que hablar también de algo que han pedido ustedes con respecto al tratamiento para el cáncer. Todos sabemos que las armas que tenemos ahora son muy grandes y van desde una cirugía hasta quimioterapia, radioterapia, anticuerpos monoclonales, ingeniería biomédica incluso, para combatir células malignas. Pero de hecho, una de las mejores formas para enfrentar el cáncer es la alimentación y una buena nutrición. Cuando una persona está en tratamiento, lo más probable es que entre a un cuadro de quimioterapia, entre a un programa. Este programa tiene dosis, tiene días, tiene tiempos y además produce en nuestro cuerpo algunas condiciones indeseables. Por ejemplo, náuseas, pérdida de apetito, caída del cabello, dolores abdominales, heriditas en la mucosa de la boca, de la lengua, incluso algunos problemas relacionados al esófago, al tema de la deglución, incluso molestias urinarias. Todo esto se puede producir por efectos secundarios indeseables de la quimioterapia. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Hoy día tenemos la suerte de contar con la licenciada Milagros La Rosa. Ella es jefa del Servicio de Nutrición del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que nos dirá y nos ayudará a ver cuáles son los mejores alimentos. ¿Cómo está, señor? Bienvenida. Gracias. ¿Cuáles son los mejores alimentos para cuando una persona está en ese momento en tratamientos con quimioterapia? Yo le agradezco muchísimo por estar acá. Gracias. Creo que por es la un invitación. Tema súper importante. Bueno, empezaré diciendo de que realmente no existe alimento mágico, como a veces la publicidad, el marketing nos puede hacer creer. Lo que necesitamos en primera línea es informarnos. Cuando nos enteramos de que hay algún cáncer, inmediatamente informarnos. ¿Cómo debemos alimentar? Porque la alimentación viene a ser una de nuestras principales armas para poder afrontar ese tratamiento, ¿no? La quimioterapia es un tratamiento, podríamos decir, agresivo, pero necesario para la enfermedad. Entonces necesitamos alimentarnos, pero pensar en tres etapas importantes. El antes, ¿cómo me voy a preparar para la quimioterapia? Porque el objetivo es prevenir en el antes de la quimioterapia, durante y en el después. Entonces necesitamos alimentarnos, pero pensar en tres etapas importantes. El antes, ¿cómo me voy a preparar para la quimioterapia? Porque el objetivo es prevenir en el antes de la quimioterapia, durante y en el después. ¿Por qué en el antes? Porque es como que me voy a una batalla y necesito fortalecerme para responder a ese tratamiento. Y en el durante, no sé cuáles son los efectos que me puedan venir. Va a depender del organismo, de varios factores que permitan. A uno le dará diarrea, al otro le dará estreñimiento, al otro le dará la mucositis o viceversa. Y necesito saber qué se va a presentar, qué efecto en mi persona para empezar a intervenir y a solucionar esos problemas. Eso es en el durante. Y en el después, el tratamiento de quimioterapia casi se da entre 6 y 7 meses. Entonces, al finalizar ese proceso, en el después de la quimioterapia, como que el organismo se queda un poco venido a menos, deteriorado. No puedo decir, hoy día es mi última quimioterapia y mañana me voy a comer un ceviche. No podría ser. Entonces tengo que seguirme cuidando porque está vulnerable, sobre todo mi sistema inmunológico. Por ello necesito irme cuidando y enfocarlo bajo esos tres procesos. Perfecto. Pero lo que quiero que quede claro hoy día es que no existe alimento mágico, y lo voy a seguir repitiendo, porque necesitamos saber qué, en qué es rico o fuente de qué es cada alimento que me va a permitir, dentro de esa limitación a veces que no pueda comer, como dijo el doctor
A veces se presenta la mucositis y solamente voy a tener que elegir un licuadito, un preparado. Ese preparado tiene que ser altamente nutritivo, que me permita afrontar y responder a ese tratamiento. Recuerden que previo a cada quimioterapia, siempre va a haber exámenes inmunológicos, bioquímicos, que me van a permitir saber si es que voy a pasar a la siguiente, porque es el riesgo, si es que estoy venido a menos. El estado nutricional no está bien, no paso a la siguiente quimioterapia, y eso va en contra del tratamiento que necesito para combatir la enfermedad. Por favor, licenciada, una preguntita, porque justo usted ha dicho algo importantísimo y nosotros estamos en esa misma línea. La publicidad, a veces incluso, está haciendo creer a las personas que nutrición de cierto tipo reemplaza la quimioterapia, cosa que es no solo un error, sino una aberración. Porque hay estafadores en todas partes que por vender una pastillita de concentrado, al final terminan vendiendo cebo de culebra. Y he escuchado incluso, deja la quimioterapia y come esto. Cosa que es absolutamente una burla para la sociedad y para la gente que estudia estos procesos. Sí, realmente la recomendación que se le da es de que se vayan al lugar indicado, porque hay muchas recomendaciones, muchas fórmulas mágicas que no tienen el rigor científico. Y la idea es que tengan ese respaldo de evidencia científica que nos permita mejorar y a responder al tratamiento. Por favor, licenciada, un segundito. Vamos a rotar por esta comida porque justo como usted lo ha dicho, además no se trata de una comida mágica, sino se trata de ser equilibrado en todo. Eso es importantísimo. Sí. Y en este caso nos estamos basando en las proteínas especialmente, y acá tenemos pescado, pollo, carne, pavo y chancho, ¿ya? Para decirlo todo. Y hay algunas cositas, algunas salvedades que deberíamos explicar. Las proteínas son absolutamente necesarias. En el tratamiento de quimioterapia, la necesidad de proteínas es mucho mayor. Por lo mismo de que el sistema inmunológico baja, nosotros necesitamos compensar esa necesidad, por eso necesitamos variar, ¿no? Como les vuelvo a repetir, no existe alimento mágico. Podemos escoger el pescado, el pollo, la pavita, las vísceras. No podemos satanizar incluso la carne, porque también es parte de alimento que me va a proveer proteína. Una salvedad quisiera hacer es sobre todo con el tema del pescado, del chancho, algunas carnes que tienen que ser cocinadas. Uno de verdad no puede ni debe comer cosas crudas que son más susceptibles de estar infectadas en algún lugar, y teniendo el sistema inmunológico deteriorado, lo que nos va a hacer es más daño que bien. Entonces, si uno opta por el pescado, una excelente posibilidad, excelente proteína, pero no en cevichito, no en tiradito, un pescado sudado, cocinado y bien cocinado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Cuando se recomienda al paciente de que la comida debe de ser cocida, el objetivo es bajar las cargas microbianas. Todos los alimentos tienen una carga de microbio. Y si es que nosotros no le llevamos a calor, estamos ahí recibiendo microorganismos que nos pueden acentuar problemas de infección. Entonces, por ello, definitivamente en este proceso del tratamiento de quimioterapia, no ceviche, no pescados o carnes al dente, a medio cocido. O ensaladitas, que de repente más lavadas, mejor algo sancochadito, ¿no es cierto? Claro, de preferencia cocido. Y también cabe recalcar que, por un lado es por la carga microbiana y por otro lado de que la quimioterapia altera la digestión. La digestión está lenta, entonces necesitamos darle alimentos cocidos que ayuden a esa digestión. Perfecto. Tenemos acá el tema de las proteínas. No hay restricción proteica salvo problemas renales específicos. Pero, al contrario, las proteínas muy bien recibidas, y la mejor forma de hacerlo, de hecho, es con comida cocinada. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos a lo siguiente, que vienen a ser las grasas. ¿De acuerdo? Acá podríamos poner
En este caso, aceite de oliva, aceitunas. Acá tenemos el sachainchi, famoso, buenísimo. Pero podríamos poner también una palta, por ejemplo. Por supuesto. Que la palta es muy suave, muy rica. Tiene una cantidad muy buena de grasas. Y además no duele, no pasa, es fácilmente digerible. Lo que pasa es que cuando tenemos la idea que cuando hablamos de que alguien está enfermo, ahí mismo lo relacionamos a la dieta. Y la dieta está relacionada a nada de grasa. Es algo, es un mito. Entonces, los alimentos, es más, el paciente con tratamiento de quimioterapia necesita un aporte agregado de grasa, porque la grasa, como son los aceites naturales, tienen el ácido graso que ayuda más bien a mejorar el sistema inmunológico. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, grave error quitarnos todas las grasas, comer una comida sancochada. Como una, para bajar de peso, cuando para, no es la idea, ¿no es cierto? La no idea, es la idea. La idea en quimioterapia es comer saludable, comer sano, comer la comida de casa, pero con los cuidados que estamos mencionando. Perfecto, nos vamos al siguiente acá, y acá tenemos... Licenciada Milagros, acá hay algo bien simple, que es que esto es barato, ya, es barato, viene directamente de la espiga y tiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que tiene nuestro germen. Y en este caso, el germen de trigo es el corazoncito de esto. O sea, uno agarra un pedacito, busca el corazón y ese es el germen de trigo. Sí. Y es una maravilla, porque ayuda a la digestión y además aporta un montón de nutrientes que nosotros a veces estamos dejando de lado. Sí, lo que pasa es que cuando el paciente con este tipo de tratamiento hace cuadros de estreñimiento marcado, si le damos el salvado es muy agresivo, lo distiende, lo abalona, acentúa más los síntomas. Pero si le damos el germen, que es la parte interna, como dice el doctor, la parte interna del grano, es mucho más beneficioso porque tiene los ácidos grasos, los minerales que van a aportar en esa necesidad. Totalmente. Por eso se recomienda el germen de trigo antes que el salvado. No es que el salvado sea malo, pero para este tipo de cuadros, el germen de trigo es mucho más aceptable. Perfecto, muy bien. Desde ya hemos puesto acá algunos frutos que podrían ser muchísimos más, ¿de acuerdo? Pero le hemos dado mucha prioridad a los que tienen rojo, en este caso. El pimiento podría ser tomate, aunque puede dar un poquito de acidez. La betarraga, acá tenemos el zapallito italiano porque es blandito, es fácil de comer, se puede comer en distintas formas. Y eso también hay que pensarlo, porque una comida muy seca a una persona que está en quimioterapia y que está con problemas en la mucosa oral, disminuye la cantidad de saliva que uno tiene, lo ideal es dar algo que tenga su juguito propio. ¿Estamos de acuerdo? Claro, aparte de la buena presentación, porque el paciente siempre está con el problema de la depresión, del estrés por los efectos colaterales, el ofrecerle un alimento con buena presentación, que entre por los ojos, va a hacer que el paciente coma más, ¿no? Y cabe la oportunidad para decirle de que necesariamente tenemos que empezar dándoles el segundo, no tanto la sopa, el segundo que nos va a permitir darle esa presentación agradable, y las verduras nos van a permitir darle los antioxidantes necesarios que vayan a ayudar a activar las células y su mejor funcionamiento. Totalmente de acuerdo. Y nos vamos acá al final, y hemos dejado al final específicamente la fruta. En todas sus formas, pero como hay estos problemas de balonamiento, distensión abdominal, señora, de preferencia sin cascarita en este caso, y de preferencia una manzanita sancochada, hervida o al microondas, ¿no? Que tiene la fibra, lo que se necesita, y no produce generalmente estos problemas que pudiera producir estreñimiento. En este caso, yo tengo acá la papaya, como probablemente lo más rico que puede haber para una persona que está con tratamientos y con molestias, porque es probablemente la más fácil de digestión, la fruta de más fácil digestión. Tiene un montón de beta-caroteno, vitamina A, provitamina A. Además, tiene un sabor agradable, medio neutro, no necesita más. Y masticándola simplemente se está haciendo prácticamente el proceso de digestión. Y el plátano, por otro lado, gran cantidad de minerales, glucosa,
es llenativo, satisface, quiero decir, y termina uno una alimentación completa. ¿Algo que agregar, por favor? Claro, con respecto a las frutas, podríamos decir que las bases del plato principal viene a ser los cereales, que me dan energía, y las proteínas. Las frutas van a ser el complemento que me va a aportar las vitaminas y los minerales. Se recomienda comerlos como colaciones intermedio de las comidas principales. Nunca las frutas van a reemplazar a las principales comidas, porque recuerden que las frutas son ricas en vitaminas y minerales, pero no en proteínas que requiere el paciente oncológico en mayor cantidad. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, la variedad va a depender. La recomendación principal en lo que es fruta es que sean de cáscara gruesa. No se recomienda mucho la fresa porque es una fruta rastrera que puede tener algún microorganismo, pero sí, la idea es pasarlo por agua hirviendo o pasarle por gotas de, ¿no? Tenemos en el mercado algunas gotitas que desinfectan, entonces eso nos va a permitir. Entonces podríamos decir que la alimentación saludable es cuando yo combino mis grupos de alimento y puedo obtener la mayor variedad de nutrientes y no que solamente sea uno el que no, a veces no, como nos dicen, ¿no? Uno no me aporta todo lo que necesita el organismo, sino el saber combinar adecuadamente. Muy bien. Licenciada Milagros, la verdad es que mucha gente nos puede estar viendo y nos puede estar diciendo, yo voy a vencer, y es verdad, uno puede vencer al cáncer con una nutrición completa, balanceada y saludable. Y agradezco muchísimo su presencia acá, porque parte de nuestro trabajo en este momento es la educación. Y eso es lo que estamos haciendo con este programa. Amigo, si usted está pasando por este mal rato, solamente le digo que una alimentación completa, balanceada y saludable es parte del secreto del éxito, junto con sus ganas de seguir viviendo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Milagros. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos enseguida. Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.